Central FM, equilibrio. Bueno, y yo pienso que hay un momento dentro de la semana en que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo vamos, cómo va nuestro país, cómo va la famosa cuarta transformación. Vamos a echarle un vistazo al avance o retroceso que nos propone esta estrategia política del presidente de la República, viendo cómo se inserta México en esto que el presidente llama la cuarta transformación, y quién mejor que Francisco Martín Moreno, que nos dé una perspectiva de lo que aquí estamos viviendo. Te saludo esta mañana, como siempre, querido Francisco. Mi Paco, buenos días. Lo tenemos, está saliendo a un viaje y lo tenemos por la vía telefónica, pero en algún momento se cortó esta comunicación. Hemos venido platicando, Francisco y yo, acerca de estos cambios que se han venido viviendo en México, y tratamos de analizar algunos otros momentos de la historia que se pudieran equiparar. Hoy, por ejemplo, asumió en el poder Guadalupe Victoria como el primer presidente de la República. Y fíjense el tiempo que ha pasado para que esta transformación, que de alguna suerte nos tiene a todos un tanto sorprendidos, nos pueda dar una luz de por dónde es que la cuarta transformación se orienta. Yo lo que veo, ya lo tienes. Paco, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado, Pedro, encantado de escucharte, con mucho gusto. Igualmente, hermano. Bueno, mira, yo quería hacer, aprovechando esta oportunidad que tú me concedes para dirigirme a tu enorme audiencia, bueno, pues echar un vistazo así a ojo de pájaro a algunos aspectos muy importantes, Pedro, de la marcha de la 4T, así una especie como de resumen de algo de lo que acontece y que está planteado en la prensa el día de hoy y de lo que también hemos venido ya analizando con el paso del tiempo, ¿no? La primera cosa que me llamó poderosamente la atención es que hay una decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sentido de ocultar la información de lo que está sucediendo con el aeropuerto de Santa Lucía. Y esto sí es preocupante porque se están dirimiendo argumentos verdaderamente indigeribles, Pedro. Y esto creo que tenemos que, de alguna manera, subrayarlo. Uno de los argumentos para ocultar la información es precisamente que puede darse un genocidio. Es inadmisible que busquen pretextos de esta naturaleza, como que pueda haber un genocidio y que por esta razón se oculten los planes de Santa Lucía. Pero no solamente genocidio, sino miedo al terrorismo, traición a la patria y espionaje. Y con esta razón se oculta todo lo que está aconteciendo, que precisamente creo yo que es una gran chicana de la autoridad. A mí me parece sorprendente que la autoridad que tiene que comportarse siempre de buena fe, según lo establece el Código Civil, porque hay una disposición expresa para eso, tenga que recurrir a chicanas para ocultar la realidad ante la luz de amparos que se han presentado, que son prácticamente 140. Entonces, me parece que es una estrategia francamente equivocada que habla muy mal de la 4T. Por otro lado, bueno, pues vemos también otra nota que es importante. Pseudoestudiantes de las normales de Tenancingo y de Ixtapan de la Sal que secuestraron camiones con sus 92 choferes, bueno, pues que estos son precisamente, Pedro, estos jóvenes que secuestraron los camiones, ahora en la nueva ley tienen el pase automático garantizado, por más que digan que no, para el ejercicio del magisterio. Estos van a ser los nuevos maestros de nuestros hijos, Pedro. Estos sujetos que secuestran camiones con sus choferes y tienen ya el pase garantizado para ser maestros de por vida con una beca, porque ya sabemos muy bien que tan pronto tengan su ingreso en la Secretaría de Educación, nadie los va a quitar de ahí porque serán inamovibles. Entonces, ¿qué es lo que están logrando con esto, Pedro? ¿Qué es el gran fracaso de la educación de la 4T? Que pobres de aquellos muchachos que tengan que estudiar en escuelas públicas, porque los que van a salir mejor preparados son los de las escuelas privadas. Y si los de las escuelas privadas serán
estarán más capacitados, tendrán mayores ingresos. Y si tendrán mayores ingresos, Pedro, que los de las escuelas públicas, lo que estamos haciendo es nuevamente volver a concentrar la riqueza en muy pocas manos, que es precisamente lo que queremos combatir para acabar con la desigualdad. Bueno, vemos también que se siguen robando los tráilers, Pedro. Vemos también que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación ceden a los chantajes de la coordinadora. Vemos también cómo se presiona a la Corte, como en el caso de Medina Mora. Es muy claro que esas unidades de investigación financiera pues hicieron una presión tremenda en contra del ministro para que renunciara. Entonces, vemos esta intervención que no habíamos visto desde hace muchos años en la, precisamente en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, en la pues en el poder más importante, digamos, en este momento del poder judicial. Y bueno, vemos que se desploman también las contrataciones en el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué razón, Pedro? Porque si tú ya no vas a poder trabajar en el sector privado, si eres un experto en finanzas, que trabajaste en la Comisión Nacional Bancaria, no vas a poder trabajar en tu despacho hasta pasados 10 años. Te están condenando al hambre. ¿Quién va a querer trabajar en el gobierno con esos sueldos y además con la condición de que no, de que el día que te separes del cargo no podrás de ninguna manera trabajar en el sector privado con la especialidad que tú hubieras podido desarrollar a lo largo de tu vida? Por otro lado, es claro que se sigue importando más crudo, se sigue importando más gasolinas y se sigue importando más gas en un país que flotaba en petróleo. Y sin embargo, la autoridad lo niega. Vemos que retienen a los soldados y los golpean, Pedro. Vemos que los autodefensas imponen su ley a falta de autoridad. Que vemos que un grupo de gente armada tenga que imponer su ley porque la autoridad no funciona. Es realmente el colmo y la muestra más clara de un Estado fallido. Vemos que tampoco se preocupan porque tuvimos una mala temporada de lluvias y por lo tanto tendremos poca agua y tendremos que importar más alimentos, pero tampoco se ve que se esté dictando una política hidráulica. Viene una crisis alimentaria, Pedro, para el año que entra, una crisis alimentaria parecida a las crisis de salud que ya estamos padeciendo en este momento. Vendrán paros en los municipios porque los recortes federales son de tal manera severos que están afectando a los municipios del país, que por otro lado estos municipios en un 60% ya están siendo dominados por el narco, Pedro. Es una catarata de malas noticias de esta administración que me deja realmente pasmado. Te diría por terminar que se ha caído la inversión fija bruta en 9.1, casi el 10%, lo cual no acontecía desde el 2009 con aquella terrible crisis mundial encabezada por el presidente Bush. Adiós al crecimiento del 4%, Pedro, ya no lo veremos, y si no crece, no tenemos crecimiento económico, evidentemente que tampoco tendremos empleos, y entonces había que decirle adiós a la política aquella de los pobres primero. Los pobres primero, la única manera que hay para rescatarlos de la pobreza es por medio de la creación de empleos, y con un crecimiento de 0 o -1, tampoco lo vamos a tener. ¿Dónde está la autoridad con los bloqueos de taxistas, Pedro? ¿Dónde está la autoridad cuando vemos cómo golpean a los soldados mexicanos y los retienen? Y otro punto más que me preocupa, esta caída de la capacidad de consumo de los mexicanos, porque está cada vez más clara, va a afectar también a los Estados Unidos, porque hay 6 millones de norteamericanos que trabajan para surtir los pedidos de México. Si nosotros dejamos de comprarle a los norteamericanos precisamente por esta falta de capacidad de consumo, en este momento se puede crear un desempleo pavoroso en los Estados Unidos, cosa que tampoco le va a parecer al presidente Trump. Lo último que él quisiera ver es un estallido del desempleo en su país en este momento. Y 6 millones de norteamericanos son una cifra verdaderamente espeluznante. Y bueno, finalmente el último punto. Bueno, se ve venir una recesión en los Estados Unidos que agravaría severamente el crecimiento de nulo de México, y sin embargo no veo que alguien de la 4T esté preocupado por el entorno internacional cuando ya el entorno nacional es verdaderamente delicado, Pedro. Entonces este es un breve vistazo así a ojo de pájaro de lo que está aconteciendo en estos momentos con la famosa 4T, que presume mucho que es la 4T cuando en Corea del Sur ya van en la 20T. Y en Singapur en la 50T, aquí apenas en la 4T, querido Pedro.
Pues sí, y además habría que decir que cada vez de que ha habido una T en México, ha sido una T que nos ha llevado a un momento más difícil. Es decir, la consumación de la independencia nos llevó a un proceso brutal de asesinatos y de traiciones. La consumación de la reforma vino por consecuencia el porfiriato. La consumación de la revolución nos trajo al PRI. Y esto, quién sabe hacia dónde nos vaya a llevar o hacia qué es lo que nos vaya a traer. Pero por los datos que tú aquí asientas sobre la mesa, estamos viendo una presidencia que bien lo dices, a mí me deja igual, Francisco, me deja atónito. Yo pienso que la sociedad civil tiene un papel que jugar y lo tiene que jugar pronto antes de que esto se pudra y ya no tenga remedio. Así gracias es, como siempre, querido Francisco. A ti, Pedro, querido, muchas gracias, que regreses con bien. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Igual. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresaremos con más noticias. Estamos en Central FM Equilibrio. Este esfuerzo informativo para llegar no a la T, sino a ti.